¿Preparados? Se ubican en un lugar específico que es lo que se conoce como el sur del país, entre los departamentos del Tolima, Huila y Cauca. Y allá surgen las FARC como un movimiento campesino en armas, es decir, los combatientes son campesinos. El ELN surge de un grupo de estudiantes que, inspirado por el triunfo de la Revolución Cubana, se instalan en la zona de Santander del Sur, en el área de San Vicente de Chucurí. Y finalmente surge como guerrilla el EPL entre el sur de Córdoba, el norte de Antioquia y la región de Urabá. Las guerrillas no nacen aquí en Colombia porque sí. No es que de la noche a la mañana salió la semilla y salió alguien y dijo, no, vamos a inventarnos la guerrilla en este país. No. Aquí el Estado colombiano se convirtió en un Estado violento y siempre trató todos los problemas mediante la violencia. Su relación con la sociedad fue la violencia. Aquí no ha habido una relación democrática. Sí, digamos que establecer el punto de partida de lo que hoy llamamos el conflicto y la violencia es un poco complejo en la medida en que el Estado colombiano ha aplicado sistemáticamente la violencia. Uno remontando mucho más atrás, entonces ve cómo ese ha sido el Estado el que no ha permitido que otros reclamen sus derechos. Cuando ve que hay esa organización para reclamar esos derechos, entonces surge la represión. Quien ha utilizado las armas en contra del pueblo siempre ha sido los gobiernos. El origen de las guerrillas, el origen del conflicto armado, tiene que ver sustancialmente con la exclusión política y social. El Estado no se ha hecho responsable de garantizar las necesidades de la gente y toda crítica que se le dé a este debe ser acallada y silenciada. Voy a contarles una historia muy sentida, lo que sucedió allá en la hacienda de Leticia, donde queman vivo a un compañero, y para este crimen ni siquiera hubo justicia. Mientras algunas perspectivas hablan de que el paramilitarismo es la respuesta a los excesos de la guerrilla, un estudio, digamos, más a fondo permite mostrar los vínculos que ha tenido el Estado colombiano en los proyectos de contrainsurgencia. Pues yo creo que nosotros los campesinos nos hemos llevado la mayor afectación dentro de ese conflicto, porque pues la guerra se hizo en los territorios del campo y en esos territorios es donde hubo estos falsos positivos. ¿Cómo es que un Estado asesinar campesinos para ganar ascensos, como lo que es conocido como los falsos positivos? ¿O cómo puede ser que se alíen con los paramilitares y lleguen a utilizar todas las formas de matar? Usted sabe que la autodefensa siempre fueron para hacer las cosas que no podía hacer la fuerza pública. Pero sí, en los campos uno se veía que es donde desplazaron y le robaron las tierras a los campesinos para convertirlas en megaproyectos de hidrocarburos o hidroeléctricas, en monocultivos de palma o la misma coca. A pesar de que Colombia es un país tan rico, su gente es tan pobre,
porque tenemos un Estado que no está al servicio del pueblo. Y la situación económica de la población era muy precaria. El trabajo del campesino pues no representaba, digamos, unos ingresos para poder, digamos, sostener una familia dignamente. O hubiéramos podido decirle al campesino, bueno, rotundamente prohibido cultivar coca, y yo sé que ellos no cultivan coca, pero nos van a decir, bueno, entonces, ¿de qué vamos a comer? O sea, uno para entender el fenómeno tiene que meterse en el cuero, en la ropa del campesino, porque el problema no es porque la gente le guste, sino que es una necesidad. Porque la gente cultiva maíz, yo le explicaba, y para sacar un bulto de maíz, para sacar un bulto de plátano sin vías, pues sale más caro el transporte al mercado que lo que vale el producto. Las FARC entró a regular la economía de la coca, ¿cierto? Y las relaciones sociales, económicas, productivas que se derivaban de ese cultivo. Porque sabía que era un cultivo que no tenía en esas zonas periféricas una alternativa. Todas estas regulaciones, a mi manera de ver, fueron positivas, ¿cierto? Porque implicaban seguridad, implicaban estabilidad e implicaban que la coca no se desbordara. Y esa vaina empezó a coger fuerza, los cultivos de coca empezó a coger fuerza, ¿cierto? Y después de que empezó a coger fuerza, pues entonces empiezan los carteles y la mafia y toda vaina. Hay otra forma de relacionarse con la comunidad, que es muy diferente a cómo se percibe desde Bogotá. Desde Bogotá, ¿qué se sabe del ELN? Se sabe cuando le dan al tubo, cuando cometen un ataque, cuando hay un muerto en combate, cuando hay una acción militar. Pero el ELN es mucho más que eso. Yo diría que es la punta del iceberg, es esa noticia violenta. Pero debajo hay otra cantidad de cosas que tienen que ver con el relacionamiento, con la relación, la construcción política, con las bases sociales que tiene, con esas tareas político-militares pequeñas que no aparecen cuando se hace una radiografía del ELN. Y uno va, en serio, o sea, uno pregunta, ¿quién hizo esta carretera? Las FARC. ¿Quién hizo la escuela? Las FARC. Bueno, ¿y quién hizo el acueducto? Las FARC. En muchos de los territorios, como hay ausencia de Estado y como, digamos, no se conoce la cara de esas instituciones que representan al Estado y que quisiéramos tener, que estas organizaciones al margen de la ley entren y se convierten en ese posible Estado que podríamos denominarlo ilegal, pero que es ese Estado palpable, ese Estado al que yo puedo acudir para cuando tengo alguna necesidad o algo por resolver. A través de que dicen los medios de comunicación, lo que dice Caracol, RCN, los grandes terroristas. Sí, que eran los grandes terroristas. Pues para nosotros no fueron terroristas. Primero, son una organización militar, político-militar, pero también militar. Y eso implica una forma de relacionamiento. Es decir, no es lo mismo que yo llegue a decir, Carlos, regálame un café, a llegar a decirte lo mismo con un fusil en las manos. O sea, eso no es una cosa meramente simbólica, es una cosa real. Y eso no podemos abstraerlo. En algunas zonas nos hemos equivocado. Y la población nos las hace ver. Y ellos se sienten con el derecho de regañarnos y decirnos qué está bien o qué está mal hecho. Parte de los actores involucrados en la guerra se dieron cuenta que la estrategia de la guerra no iba a permitir vencer al enemigo. También porque el desarrollo mismo de la guerra terminaban corroyendo el tejido social, la construcción regional, que permitían que esas insurgencias siguieran teniendo un sentido de lucha políticamente válido. Yo casi la palabra posconflicto yo nunca la he utilizado porque a mí me parece que como tal no existe. Eso es muy preocupante. Sigue la matanza de líderes campesinos, de líderes agrarios, sigue las persecuciones.
Quienes están poniendo el pecho a las balas son los liderazgos sociales, que cuando matan a un líder, a una lideresa, a un defensor de derechos humanos en sus comunidades, es romperle el alma a los procesos. Las comunidades quedan muy fracturadas, quedan muy atemorizadas. Silenciar los fusiles no es tener la paz. Y si eso no se soluciona, si eso no se cumple, pues hombre, vamos a seguir en los mismos problemas y no queremos regresar a la lucha armada para solucionar un problema que lo podemos solucionar a través de estos acuerdos. Aguántense, no se muevan. El Estado colombiano está en deuda con la sociedad, con la comunidad internacional, con todos los que han apoyado este proceso de paz de Santo. Están en deuda porque no han cumplido. En este momento las regiones necesitan presencia del Estado, pero cuando hablamos de presencia no es que se mande el ejército o mande la policía, no, necesitan escuelas, necesitan vías, centros de salud, hombre, necesitan inversión social. El otro Estado, el Estado civil, ¿cuándo va a llegar? ¿Hasta dónde el Estado va a cumplir o hasta dónde nosotros estamos en capacidad de hacer que el Estado cumpla, cierto? Que si no queremos un cambio por medio de la violencia, de echar plomo y de esto y lo otro, pues debemos de saber elegir y organizarnos, ¿cierto? Porque es que aquí los responsables de hacer que este compromiso de paz sea un hecho real no es la FARC, ni es el gobierno, ni las Fuerzas Armadas, es el conjunto de los colombianos. Es fundamental el tema del fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias. ¿Y por qué? Porque son el bastión realmente de la construcción de cultura política en el país. Pero sumamos a generar y edificar y construir Estado de otras formas. La gente ha generado muchas maneras de mediación de conflictos más efectivas que las herramientas más elaboradas que tiene el Estado. No solo es luchar por unas demandas en abstracto tal, sino ayudan a gestionar la vida cotidiana.